Y si no me conoces, soy Eneida Guadarrama. Y si ya me conoces y formas parte de esta familia, mil gracias de veras, chicos, por estar aquí. Y mil gracias por darle play a este video. Y mis chicos, primero que nada, quiero pedirles una gran, gran disculpa de veras porque esta voz arguardientosa les va a molestar bastante. Pero sinceramente, ya no quise dejarlos sin video el fin de semana pasado o el sábado pasado. No subí video porque realmente he estado muy malita, mis chicos. No sé qué me pasa, pero con estos cambios de clima, como que mi cuerpo no se siente nada, nada identificado. Así es que he estado batallando con problemitas de salud, nada serio, ya se está tratando, pero pues ahí me he visto algo afectada. Así es que este es por eso que no subí video, pero ya dije basta, no quiero dejarlo sin video. Este año quiero que casi todo el año, o voy a tratar de verdad, de verdad, uno de mis propósitos más grandes es que el canal no le haga falta ni un solo video. Así es que es por eso que dije, basta, aunque tengas esa voz, hay que subir video. Así es que decidí hacer un video bastante, bastante cortito, pero que sentí que es muy interesante. Aunque ustedes saben, yo no soy la mejor haciendo rutina de cejas, ni mucho menos, pero siento que sí le he cambiado poquito a mi rutina de cejas. Y aunque ya tengo un video y por aquí se los voy a dejar sugerido para que lo pasen a ver y vean la comparación de lo que he cambiado, quiero mencionarles que sí he hecho algunos cambios. Y mis chicos, han sido mínimos, pero mmm, siento que sí han sido bastante notorios. Hace un tiempo, mis chicos, estuve siguiendo la cuenta. <coughs> He estado siguiendo la cuenta de Instagram de un chico que se llama Luis Torres, mis chicos, que es un mega, mega, mega buenazo haciendo cejas, mis chicos. De hecho, él vive en Guadalajara o es un make-up party famosísimo en Guadalajara. Y es el más bueno de los buenos de los buenos haciendo el microblending. Por si no sabes qué es el microblending, es esa técnica donde te dibujan pelitos por medio de tinta. Ya no es el tatuaje aquel que existía, que por aquí les voy a dejar una foto. Para que sepan de qué les hablo. Ya ahora existe la técnica del microblending. O bueno, el año pasado, a los principios, estuvo haciendo muy famoso el microblending. O el año pasado o el antepasado. <laughs> no recuerdo muy bien. Pero se hizo muy famosa esa técnica. Y él es uno de los buenazos, buenazos, buenazos para esa técnica. Pero también estuve viendo que la forma de maquillar es un mega, mega buenazo, mis chicos. Así es que si tú quieres una verdadera rutina, te invito más bien a verlo a él. Pero también te invito para que te quedes a ver lo que yo he mejorado gracias a su técnica de él. Y él ahí en, su videos y en sus videos um, y en sus tips y en todo eso, él menciona que para que tú hagas una buena rutina de cejas y se vea así más natural y le hagas dimensiones y no sé qué tanto, pruebes con diferentes texturas. ¿A qué se refiere con diferentes texturas, mis chicos? A combinar productos. ¿A qué me refiero con combinar productos? Dirán Neneida, pues sí es sin decirnos nada. Bueno, es como texturas, combinar texturas así, háblese de pomadas. Es el L'Oreal de su línea Paradise. Ahí está. Y por ejemplo, um, juntar lo que es estos polvitos. Esta es una paletita de amor Oz, Duo Brom Ponder. Porque es una paletita de polvos. Ahí está. Se las voy a estar abriendo para que vean. Ahí hay dos tonos, mis chicos. Y es a lo que me refiero, mezclar texturas. Y finalmente, aquí está un fijador. Este fijador es el Brown de LA Color. Ahí está. Él dice que mezclando tus texturas haces una ceja con más dimensión y aparte haces que se vea más natural. Sinceramente, mis chicos, yo no soy de las personas que hace pelito por pelito por pelito por pelito de mis cejas, pero sí he visto que agarrando esta técnica sí me ha funcionado mucho mejor y siento que mi ceja se ve mucho más natural y mucho más usable y menos como ¿cómo decirles? menos falsa, a eso me refiero. Así es que probando esa técnica fue que llegué a este término y yo la quiero compartir con ustedes. Mis chicos, si este video les gusta, compártanlo para que llegue a más personitas y más personitas se una a nuestra familia porque me encantaría que nuestra familia creciera mucho, mucho más. Así es que, si ya estás listo, vamos a comenzar. Los voy a estar acercando un poquito para que esto sea más evidente y ustedes puedan notar todo lo que hago. Antes de acercarlos, mis chicos, quiero mencionarles que mi, que mi brocha favorita, favorita, favorita del mundo es esta de Amor Oz, es la 120. Ahí está. Porque es muy, muy finita. Muy, muy finita, mis chicos. Y aunque la he lavado y la he lavado y la he lavado, no le ha pasado absolutamente nada. Y aparte del otro lado tiene un spoolie. Pero sí, buenísimo, mis chicos. No te daña, no te rasguña, no te hace absolutamente nada. Más que ayudarte a hacerte tu ceja. Así es que si hay una brochita de cejas que yo te recomiendo, es esta. Aparte, es súper, súper económica. Yo ya la compré hace un buen tiempo y me costó como $60 pesos, pero ahorita creo que la he visto como en $120. Otras dos brochitas que yo te podría recomendar, recomendar, sería esta de Ardell, que la puedes conseguir en Sally. Este spoolie viene totalmente derechito, solamente que yo eh, para mi uso lo hice así. Pero otra brochita que yo te podría recomendar es esta de Ardell, también es bastante finita. Aunque siento que está así, el pelito lo tienes que trabajar un poquito más. Porque es un poquito más largo. Así es que siento que se mueve más. Pero también es muy económica y es bastante buena. Otra es, las, es la otra brochita que tiene Amor Us. Que es la 920 en su línea Pro Makeup. Es esta en color negrito. Tiene un spoolie también bastante, 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 bastante bueno. No te rasguña, no nada. Y lo que es la brochita en sí, viene bastante, bastante finita. Ahí está. Y siento que no pierde su forma para nada. La tercera que les voy a mencionar, obviamente sin contar mi favorita, es esta brochita que me salió junto a una pomada de Amor Oz, que siento yo que es buenísima. Tiene la misma calidad de esta brochita. Y es por eso que yo no me deshice de ella. Siento que tiene los pelitos bastante duros, bastante buenos. Y siento yo que es bastante pequeña para traerla en tu neceser, si eso es lo que tú quieres. El único problema y el único defecto que yo le hallo es que, como pueden ver, no tiene spoolie, solamente es la pura brochita. Pero, mis chicos, el spoolie o estos peinecitos los puedes conseguir hasta de un rimel viejo que ya no te sirva. Ponlos en poquito removedor de maquillaje. Déjalos una noche, déjalos un día completo. Al otro día lo lavas como si lavaras tu brocha y ahí tienes un spoolie perfecto que no te va a rasguñar ni te va a dañar absolutamente nada. Y si necesitas más recomendaciones de brochitas sobre cejas, también tengo un video muy bueno que ahí les menciono otras. Así es que por aquí les voy a estar dejando sugerido ese video para que lo pasen a ver si ese es lo que ustedes necesitan. Ahora sí, voy a acercarlos y vamos a comenzar con nuestra rutina de cejas. Ya bien cerquitas, bien cerquitas, mis chicos, y espero que estemos tan cerquitas, tan cerquitas que sientan todo mi cariño hacia ustedes y aparte puedan ver bien. Lo primero que voy a estar haciendo es que con mi brochita de Amor Oz voy a estarme peinando mis cejitas, mirando para abajo para poderme apoyar de mi espejito de manos, porque ustedes saben, tengo mi problema de visión, así es que es un poquito más complicado para mí ver zonas tan pequeñas. Y lo primero que hago es cepillar mis cejitas, chicos, para arriba, todos los pelitos que queden absolutamente hacia arriba, siempre, siempre hacia arriba, esa es mi forma de hacerlo, para poder notar todos los huequecitos que quedan. Enseguida, mis chicos, voy a estar tomando mi pomadita. Esta es en el tono brunette. Como pueden ver, chicos, es un tono bastante, bastante grisáceo y se ve mucho más claro que mi tono de cabello. Y eso es lo que nos va a ayudar a iniciar lo que es la cabecita de nuestra ceja. Vamos a estar tomando. Ahí está, poquito, poquito, poquito. Solamente tóquenla, como que denle caricias a la pomadita. Y pídanle a Dios que nos, pidiéndole que por favor nos sirva para hacer nuestra cejita y nos quede perfecta. No, no es verdad. Tóquenla, acaricienla solamente. Ese es um, como para no tomar mucho, mucho producto. Si acaso llegase a tomar mucho producto, no se preocupen, en la orillita como que lo, como que pasan su brochita para poderla descargar. Nada más por mencionar, esta pomada aquí tiene una brochita bastante, bastante buena, pero sinceramente yo no la he querido usar, así es que uso la mía. Y lo primero que hago, chicos, es que para iniciar la cabeza de mis cejas, tomo como referencia la punta de mi naricita y ahí hago el primer trazo hacia arriba. Hago un trazo de abajo hacia arriba porque ahí estoy marcando el inicio de mi ceja. Ahí estoy marcando el inicio de mi ceja. Como pueden ver, ahí hice unas rayitas bastante, bastante finas. Ahí está. Y ahí paso hasta llegar a donde están mis verdaderos pelitos. Luego, si es necesario, vuelvo a tomar un poquito más de pomadita. Igual de la misma manera, acariciándola y descargando en lo que es la orillita. Y regreso nuevamente, pero ya no vuelvo a medir, ya simplemente me tomo por ahí, que sé que ya está ahí mi marquita donde está el inicio, y vuelvo a pasar. Ahí sí estamos haciendo como si tuviéramos unos cabellitos, estoy dibujando cabellitos o pelitos, y de ahí hasta juntarlos a donde están mis verdaderos pelitos. Ya que tengo así, mis chicos, como pueden ver, ya está bastante cargadito ahí. Vuelvo a tomar más producto. Descargo, siempre, siempre recordando descargar para no saturar ahí de mucho producto. Y comienzo a hacer mi primera línea, que es la de abajo. Yo siempre comienzo con la línea de abajo primero. Y me voy a tracitos muy, muy cortitos. Muy cortitos, muy cortitos, muy cortitos. Hasta formar mi arco. Ahí está. Y ahí me detengo. Ahí me detengo. Como pueden ver, ya ahí está formado mi arco. Siempre recordando tomar... Su piquito, el piquito de la brocha tiene que quedar hacia su nariz y la parte baja del piquito tiene que quedar hacia, la, hacia su oído. Siempre, siempre tomen así la brocha. Es mucho más fácil usarla, chicos. Y ya que está ahí, les quiero dar una explicación. Mis chicos, yo sé que hay gente que dice que el arco de la ceja endurece tus facciones y que no sé qué. Pero sinceramente, yo a mí sí me gusta marcar ese arco de mi ceja. Porque sinceramente a mí me gusta mucho, no sé si se recuerden, o oh, la gente mexicana, claro que se va a acordar de nuestra gran señorona María Félix. Y a mí sinceramente, siempre desde niña me gustó esa mirada de María Félix y alzar una cena que decía, yo soy hermosa. Eso se me hacía con sus caras de María Félix, así es que siempre me ha gustado um, como que se porte ese tipo de mujerón. Y realmente... Yo siento que haciéndome el arco de mi ceja así me siento. Tal vez me, me dirá la gente cuando me mire en la calle, uy, siempre estoy enojada o no sé qué, pero a mí ese es el tipo de ceja que me gusta. Si ese no es tu tipo, nada más redondealo, no marques tanto ese arco y ya no pasa nada. Pero si a ti te gusta, pues marca tu arco y haz lo que quieras. Recuerden que el maquillaje es maquillaje, como les he dicho en otros tutoriales, así es que no hay ningún problema. Tomo un poquito más de producto y ahora sí, de ahí donde dejé el piquito, empiezo a bajar en trazos muy pequeños de la misma manera para poder marcar lo que es la colita de mi ceja. Ahí está. Ya sin tomar producto, voy subiendo en trazos muy pequeños y luego comienzo otra vez como de aquí. Ya no regreso desde la punta, chicos, como van a ver ahorita, no agarro desde la punta, sino como que miro hacia enfrente y de donde está la bolita oscura de mi ojo es de donde empiezo a hacer otra vez trazos pequeños. Como les digo, yo siempre me gusta mucho pronunciar bastante el arco de mi ceja. Pero y eso es decisión de cada quien. Ahí está, chicos. Y ya lo único que hago es ir rellenando o pasando mi brochita sin nada de producto ya, chicos, en lo que es la parte de adentro. De mi cejita, como tratando de tapar esos huequecitos que queden, pasando mi dedito para corregir y así. Ahí está. Eso es lo único que voy haciendo ya. Ya ahorita ya no voy a ocupar la pomada, así es que ya la puedo cerrar. Hasta ahí se queda el uso de la pomada. Por el momento, porque obviamente me falta una cejita, pero hasta ahí. Ahí está. Y ahora sí me voy a ir a lo que es mi polvito. Hay muchas marcas que manejan estas paletitas, mis chicos. Amorosa es muy económica. Y siento yo que es muy buena marca sobre productos de cejas. Pero también Im Cosmetics. Um, no, Im Natural. Um, Maybelline tiene unos. Um, Ushas tiene otros. LA Color. Muchas marcas manejan estas paletitas. Bisú es muy económico y tiene unos productos buenísimos para cejas en polvo, pero ya es tu decisión en qué lo quieres hacer. Ahorita estoy disfrutando hacerlo en polvo, pero a veces hago combinación de pomada con plumín, de, mmm, de pomada con gel. Así es que, sinceramente, mis chicos, es decisión tuya. Ponte a jugar con el maquillaje y ya verás que lo vas a ir disfrutando. Lo primero que voy a hacer es tomar este, que es el más clarito. Voy a tomar con la misma brochita, solamente a toquecitos. Como les digo, no es necesario enterrar la, la brocha, solamente acaricien el producto, quiten el exceso sacudiendo, así como si fueran a aplicar una sombra. Voy a ocupar como de un tercio para atrás de mi ceja. No toques el principio de la ceja, solamente como de por aquí. Y voy a hacer tracitos muy pequeños hacia atrás. Con la brocha como así, como esquineada. Como en forma de diagonal. Así la voy a colocar. Y es. Voy a hacer tracitos muy pequeños. Ahí está. Y tomo las veces que sean necesarias, chicos. Ahora sí, ya que tengo ahí esa aplicación, ahora sí siento yo que ya es necesario darme una pasada con el spoolie nuevamente. Ahí está. Pero yo siempre lo hago hacia arriba, siempre, siempre hacia arriba. Y ahora sí me voy a ir al color más oscuro de la paletita, este colorcito que está aquí, que es el más oscuro. Y ese lo voy a aplicar del de arco hacia abajo o del arco hacia la colita. En rayitas muy pequeñas, siempre, siempre a diagonal. Y ya aquí en la colita como hacia abajo, en rayitas hacia abajo. Solamente del arco hacia abajo. No tengan miedo si les queda muy marcadito. Ahorita vamos a pasar el spoolie. Ahí está. Y ahora sí, directamente a darle una cepilladita. Ese es el tipo de ceja que estoy haciendo ahorita. Ya lo último que me hace falta nada más es aplicar un poquito de este, que como les digo es un fijador. Agarro. Ahí está. Le quito casi todo, todo el producto. Le quito el más producto que se pueda aquí en la orillita. El embudo le quito todo el producto que más se pueda, chicos. Hagan de cuenta que casi van a dejar limpio el, el aplicador. Disculpen si me viene un poco cansada, pero realmente es muy difícil hablar con tos. Y ya nada más lo paso poquito sobre mi ceja. Sin recargarlo mucho, solamente unos pequeños toquecitos, quité. Y ya nada más me vuelvo a dar una pequeña pasadita con el spoolie. Nada más porque me gusta que los pelitos se vean un poquito paraditos hacia arriba. Ahí están, chicos. Pero solamente hasta el arco es hasta donde me gusta pararlos hacia arriba. Y ahí está, chicos. Ese es el tipo de ceja que ahorita me está gustando. Yo, sinceramente, nunca la limpio con un corrector, ni abajo ni arriba. Siento que se ven muy, muy falsas las cejas, pero ese es el paso que me gusta hacer. Chicos, sobre el grosor de tu ceja es la misma que el arco. Siento yo que ya es decisión tuya si quieres hacerla. Más gruesa, más delgadita. Siento yo que este es el tipo de ceja que a mí me gusta para el diario. Pero a veces sí me la hago un poquito más gruesa. A veces es porque realmente este, me sale más gruesa de lo que yo quisiera. Pero a veces sí lo hago intencionalmente. Pero siento que esa ceja se ve bastante bien. También recuerden que yo uso lentes. Y sinceramente a mí me gusta que arriba de mis lentes se vean mis cejas. Aquí está mi armazón de lentes y como pueden ver es bastante grande, es bastante grande, así es que es por eso que las hago un poquito más gruesas de lo común, aunque como pueden ver mi ceja natural era gruesa antes de que yo cometiera la loquera de quitármela en ese tiempo que se puso de moda, pero como pueden ver ya he recuperado bastante, bastante de mi ceja. Y bueno, mis chicos, así es como me gusta mi ceja. Voy a estarles poniendo en cámara rápida cómo, hice, cómo hago esta, solamente para que quede aquí en el video. Chicos, mi ceja hecha. Como pueden ver, um, si noto yo alguna diferencia de ceja a ceja, si sí siento que a veces me quedan un poquito diferentes, pero como se dice, las cejas no son hermanas, son primas <laughs> conocidas a veces, porque a veces sí me quedan bastante diferentes, pero eso es lo que yo hago de mi diario o de mi rutina de ceja. Siento yo que me quedan bastante bastante usables, bastante eh, naturales. Y como les digo, ese es el grueso que a mí me sirve para lo que es mis lentes. Eh, chicos, siento yo que lo único que debemos de hacer es experimentar porque sí siento que esta técnica hace que tus cejas se vea mucho más natural y que, el, y que se vea como si de realmente fueran pelitos y tú solamente le das ahí una pequeña ayudadita. Pero no sé ustedes aquí en los comentarios, déjenme su opinión, qué piensan, si sí si se ve un poquito más natural, si es mucho más tardado. Si no, ustedes platíquenme su rutina de cejas, a ver qué puedo yo agregar a la mía. Y pues bueno, siento yo que hasta ahorita estoy muy contenta con mi rutina de cejas. Pero si ustedes tienen algún tip, déjenmelo saber para poder yo probarlo y a ver qué tal me funciona. Y ahora sí, mis chicos, sin más, les mando mil besos. Donde quiera que estén, y nos vemos hasta un próximo video. Bye bye.